felicitaciones. Esperemos que el canal le vuelva a renovar el contrato a Pamela, pues la verdad que es una estupenda comunicadora. En medio de los festejos por la victoria de San Lorenzo, un jugador se probó para él bailando con un sensual reggaetón, ¿eh? Se trata de Gabriel Esparza, ¿eh? Lo que vi, demostró hermoso sus dotes en la pista de Showmatch y que probó bailarina. Este hombre probó bailarina, ¿sí? Es terrible porque era un jugador de alto rendimiento, ¿me equivoco? Es un jugador, muy buen jugador, es ¿no? jugador. Un muy buen jugador de alto rendimiento, petiso. Chiquitito petiso, lo estamos viendo acá, que probó bailarina. ¿Sí? El que dicen por ahí que el probó negro y bailarina no volvió más, ¿eh? Me dijo Fabro, esto, lo del negro, lo del bailarina. Tinelli festejó y se emocionó el Showmatch por el triunfo de San Lorenzo. Estoy inmensamente feliz. Y Guillermina Valdés le prohibió a Tinelli raparse por el triunfo de San Lorenzo. No te dejan vivir, maestro. Basta de este látigo de concha, basta. Basta. Porque no puede ser, viejo. Es Tinelli. Tinelli hace lo que se le canta el ojete, ¿sí? Y si se quiere rapar, se rapa, viejo, por San Lorenzo. Una barbaridad. Soy Zulma Lovato, cantante, actriz, vedette y nada más. Y no te olvides que lo importante es el amor. Obvio. Gracias, Zulma, por el mensaje de vida. Hay un mensaje muy lindo de Zulma que cuenta cómo fue interceptada por dos hombres. No sé si lo tenés ahí para usarlo un día. Nacho Biele y Cande Tinelli, ¿eh? El amor está en el aire. Decíamos, esto es lo más parecido a los Príncipes de Mónaco que vamos a tener en nuestra vida, así que los festejamos de acá. Una pareja muy linda, aparentemente ya constituida. Como no podía ser menos, rumores de romance entre Juanita Viale y Antonio Virabén. Los Viales están, este año la ponen, dijeron, ¿no? Nos va a dar una sorpresa a Mirta en cualquier momento. Así que rumores de romance entre Juanita Viale y Antonio Virabén. Recordamos que cuando Juanita condujo, hubo como una cosa, uno decía, ¿para qué está Virabén? ¿Para qué está Virabén en esta mesa? Era una mesa de remadores. ¿Un disco nuevo? Virabén no es justamente un remador, digo, es un estupendo artista, pero no es un tipo que sea un cago de risa al aire. Yo no. Extraño hábilmente la conducción. Era gran conductor. Sí, claro, era un gran conductor. Verlo de nuevo. Sí. ¿Y ahora que vuelve Tango Feroz? Puede ser, ¿eh? Todo bueno. Puede ser. Barbie Vélez le fue infiel a su novio con Nicolás Franchella. Lo que quiero decir es esto. Hay una nueva generación de artistas que nosotros no estamos conociendo. ¿Será que me quedé viejo? Es como cuando un señor de 70 agarra una computadora. ¿Quién es Nicolás Franchella? El hijo de Guillermo, claro. El hijo de Guillermo. Muy fachero. Hay una foto acá, del chico con la camiseta argentina. ¿Ese es Nicolás Franchella? Sí, papi. Hay un show igual que desconozco, yo me quedé en otro lugar, ¿viste? Para mí los jóvenes son Fabián Vena, como que vino. Si alguien la ve, sí, tiene que apurar una película con el Chino Darín y Nicolás Franchella. Claro. Si alguien la ve, no, sí, no la está viendo nadie, me parece. Sí, o con los cuatro, haciendo un back to back. El secretín de sus ojos. El secretillo, el secreto kit de sus ojos. Digo, Maradona abandonó el sanatorio, está mejor que nunca. Esto ya no lo dice más el doctor Cae, lo dijo el sobrino del Chino Maradona, que tiene una exposición mediática importante últimamente. No sé si lo vieron el Chino Maradona. ¿Puedes sacarme esto? Me tira para abajo como pocas cosas. Gracias. Marcela Baños abrió la polémica. Lisandro Carret tiene oficio. Cristian U hizo su primera experiencia. Fuertísimo hablar así de un ex compañero. Me parece Marcela, la reina de la cumbia, la mujer que quiso salir de la cumbia y no pudo, ¿no? Es una historia casi para el programa Andrés, lo de Marcela Baños, porque fue como, no, basta, esos negros, yo me quiero ir de acá. Estoy podrido, que me asocien con esto. Me voy intruso. Pum, Karina sale con el Kun. Le cagó la vida. Fue de vuelta a la cumbia, la volvió a estirar de vuelta para adentro. La cumbia, la vuelve a llamar, Y como el Padrino 3, ¿no? La vuelven claro, a meter. Claro. Cada vez que quiero salir me vuelven a meter. Sí, es exactamente claro, como el Padrino 3. Y ahora volvió a la cumbia, porque bueno, nada, qué sé yo. Ventura tuvo esta oposición frente al aborto que algunos compartimos. Pasó. Ok, el desafortunado comentario de Miriam. Perdón, ¿tenemos mensaje del público? Sí, vuelve a llamar Roberto del barrio de Palermo. ¿Qué hace, el Robert? Café Carranza, llegamos a conocer al Che Guevara, bueno, que paraba ahí con nosotros. ¿Ah? Y Lupi sabía. Charlábamos, claro, tomando un café. Claro. Tenía el consultorio a una cuadra de ahí. Claro. Quería agregar eso, nada más, gracias. Es interesante. Estamos al aire. Nos cambió la vida para siempre. El desafortunado comentario de Miriam Lanzoni que ofendió a Nicolás Magal. ¿Qué pasó? Hablé más estaba esto, me estaba un boludo que grite. Parece que ella dijo que lo vi fuera de estado a Magal y no tiene que ver con algo estético, sino con lo sedentario. Además, es mi momento de estrella, no está mal. Bueno, dijo ella, y él dijo, hay personas vacías.
y no puso punto a nada, dejó vacío el resto del tuit. Hay, no, personas para... Hay personas vacías. Loli Antoñales sobre las declaraciones de la ex de Jorge Rial, Silvia Dauro, la 1. Me sorprendió que tratara a las nenas de ladrón. No. Dijo ella y después agregó: lo más importante es contener a las hijas de Jorge y ese es mi rol. ¿Eh? Es un sparring lo que es cierto. Están como parándolas. No, paren. Dice, ¿no? Agarrándolas a las dos. Los referentes de la televisión opinaron sobre las polémicas declaraciones de Gastón Portal. ¿Quiénes son los referentes de la televisión? ¿Y cuáles son las polémicas declaraciones? No comparto en absoluto el comentario de Gastón Portal respecto a la TV de aire. Dijo que era que el time timer estaba todo muerto. Caduco. Estaba todo muerto, dijo él, sin abogarse a haberlo herido de muerte. Que Quique Estebanés dijo, si dijo que el prime time es un guiso, será porque debe tener hambre. Fino Quique. ¿Eh? Estuvo bien, ¿eh? Y Gerardo Sofovich, probablemente. Gerardo. El uno, ¿no? Dijo, yo creo que está muy viva, pero si llegara a estar muerta, uno que ayudó a matarla fue. Por su falta de creatividad, ya que se quedó con el PNP que inventé yo hace 20 años. No, muy bueno. No, es lo que nos gusta, Gerardo. Gerardo inventó todo, papá. Gerardo inventó todo, ya está. Nazarena criticó a la ex esposa de Rial. Ella es un animal, hija de puta. Bueno, habría que ver qué es lo que quiso decir. ¡Qué lindo! ¿No? Karina Gerinek, presa de la situación judicial de Leo Farín. No me digas eso. Me parece que como el tico tenga yo, la está culiando en la cárcel. No me arruines el fin de semana. No puede firmar los papeles del divorcio. Y ella no puede rehacer su vida. Me encanta cómo titula, presa de la situación. Amalia Granata, perdón. Yo veo que cierran la puerta. Tremendo. Y se bajan el pantalón los dos. No me violaron ahí. No, violaron no, boludo. No, para, por atrás, hablando mal que pronto me cogiera. Bueno. Bueno. Sí. No, pero el testimonio es más largo. Para. El testimonio es más largo y da a entender que no es muy cierta la anécdota. Porque en un momento, digamos, ella, digamos, habla como desde un lugar donde alguien que no es víctima. Perdón. Cuando dice tenía una cosa impresionante, ya es como, no sé. ¿Qué sé yo? Amalia Granata, indignación e impotencia por la inseguridad. Bueno. Sí, indignación, bien. Impotencia e inseguridad. Tres policías en una oración, no lo dijo Amalia Granata. Bien, Jorge Granata versus Flor de la Vez, un travesti. ¿Un travesti es una mujer? Se pregunta Diario Veloz. Bueno, eso lo debería contar Diario Veloz, ¿no? Verónica Lozano dura con la nata, viene patinando mal. Si hay algo que quiero ver es a la nata patinando. No sé ustedes. Pero sería un lindo espectáculo. ¿La nata patinando? La nata patinando. No, pero no sobre hielo, incluso sobre con ruedas, ¿no? Como para que sea más... Che, me avisan por línea privada que llega el bloque bala en instantes, sí. Mariana A, recuerda a la Mariana A, la mujer que se llamaba Mariana Aria y después tuvo que cambiar su nombre. Mariana Aria, sí. Es espectacular. Aria, Mariana sí, Aria. Era, conocidísima, travesti, sí. Tumbero, si no me equivoco. Sí, claro. Criticó duramente al periodista, quien arremetió contra Flor de la B por cuestión sexual, y dijo, lo que dijo Jorge Lanata me pareció retrógrado y una estupenda oportunidad para volver a aparecer en los medios. El mal momento de Silvio Soldán por otra mujer. No me digas. No, ¿cómo no, le gusta no, la no tiene un amigo Silvio? Que le diga. Pobre Silvio. No tiene un consejero. El conductor internó a su madre Tita, que en pocos días cumplirá 100 años. Mamá cumple 100 años. Bueno, la igual, de... está muy bien. Mismo, es muy bueno cuando, el mismo peinado, cuando nació Tita, Zimbabue se llamaba Rhodesia todavía. Sí, claro. Finísimo. Buen día a todo el equipo. Bueno, hola. Tomando unos matecitos. ¡Qué lindo! Y escuchándolos. Qué bueno. Quisiera participar de algunos de los regalitos que vos siempre ofrecés con tanta gratitud. Así que bueno, me anoto. Gracias, un beso para todos. Beso, pues regalito. Lizzy Tagliani defiende a Flor de la B de la Nata. Si uno no está de acuerdo, el humor deja de ser humor. Bueno, Lizzy dijo, paremos un poco y pongamos los límites como que. Claro, viejo. Ah, no hagan chiste de gordo. No, me puedo reír de los enanos, pero no hagamos chiste de gordo. Obvio. No puede ser. ¿Qué dijo la Nata? Me perdí, boludo. Dijo que no es una mujer, que es un travesti. Hizo una. ¿Qué sé yo? Che, ¿vos decís que no hay bloque bala? ¿Vos decís que no llegamos al bloque bala? Sí, llegamos al bloque bala. Ahí quedan dos noticias. Ah, perfecto, me vuelvo loco. Jimena Campisi, volver a vivir, abandonada por el padre de su hijo, el vago de Constantini, dice el Nacional. Qué lindo. Está feliz de retomar el trabajo de la mano de Nazarena Vélez. Si quieres volver a vivir, que se deje Nazarena Vélez. Y por último. Pasó. Las atletas no pasan para nada desapercibidas en el mundo cibernético gracias a sus apellidos, con solo poner pie. Bueno, aparentemente hay mucho revuelo por tres atletas, muy bonitas, por cierto,
que tienen apellidos que son los siguientes, ¿sí? Mamona, perra y puta loba, ¿eh? ¿En serio? ¿Cómo? Sí. ¿Puta loba? Puta loba. Muy bueno, sí. La muy puta bueno. loba. Tremendo. La gente llega a ella buscando otra cosa, ¿no? Probablemente. Pero bueno, le decíamos lo mejor. Está solo puesta acá para que el de Nazarena quedara un poco más abajo. Gracias. Carlos, sos una persona hermosa. Buen día, quiero pedirles un favor. Sí, el programa está buenísimo. Sí, son un bálsamo. Gracias. No dejen de pasar color esperanza. No, no podemos... Otra vez. Por supuesto, pasemos con esperanza. Pasen este tema que es tan lindo. Buen fin de semana y lo sigo escuchando. Un besito. Y de esta manera... Te voy a pedir que me des ojos con solo mirar. Estamos juntando colchones. Cansado de andar y de andar. Julián Díaz se pone la pechera. Camina, gente, se mueve un colchón que no vamos a donar. Está muy mal el programa de hoy, ¿eh? Poneme el cierre ese. Me cansé. Hashtag bloque bala, mucha gente lo ha pedido, mucha gente ha pedido el bloque bala, es un bloque bala express, quedan 17 minutos de programa, en 17 minutos vos tenés que estar listo para el fin de semana con un bloque bala, sí. Pedido por Calori, incluye hits, incluye modernos, incluye un cierre hermoso con el cual cerraremos el programa, el cierre con el que cerraremos, bien, aprendiendo a hablar muy en vivo bueno, y en directo. Es muy bueno como estás aprendiendo. En el programa de hoy les vamos a enseñar a hablar con Clemente Cancela. Hashtag bloque bala, quiero que participen, quiero que lo disfruten, quiero que la pasen bien, el bloque bala arranca de la siguiente manera. Bienvenidos a Lo que Bala en Gente Sexy. Y si esto no es bala, ¿qué es bala? Te la hago, obvio. Let's go get away.